lleva el nombre Creación de León Castro, nuestro gran maestro de la pintura venezolana, que ya está en sus 101 años, 11 años de su desaparición. En tal sentido, yo quiero dejarles a ustedes con la curadora, artista plástico, Linda Morales, quien viene desempeñando la actividad de mantener viva esta muestra que ya va para 11 años, hubo 11 versiones consecutivas, 10 versiones consecutivas, de las cuales las últimas se vienen desarrollando con carácter de bienal. Buenos días, me siento sumamente complacida con la presencia de todos ustedes aquí en esta Bienal. Agradecemos, además de la presencia de todos ustedes, hoy celebramos una vez más este evento. Como ya lo dijo Pedro León, esta es la novena exposición, la cuarta Bienal, y se iniciaron desde el año 2000. Voy a agradecerles a la Fundación León Carrillo y a la Fundación SICA por habernos facilitado este espacio tan hermoso y tan amplio, pues vamos a decir así. El padre Fernando Rivas, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, Iglesia de San Nicolás de Bari, aquí en Caracas, quien además de darnos la bendición, nos deleitará con villancicos y aguinaldos. También a los jóvenes que conforman el coro juvenil del Colegio Miguel Ángel y a su director, profesor Héctor Hernández. Al maestro Pedro León Carrillo por todo el apoyo que nos ha brindado para poder hacer posible esta muestra. Al maestro Cabino Matos, que con su pluma y su ojo crítico nos ha hecho la presentación al catálogo. A los 28 artistas participantes que han hecho posible esta Bienal, quienes con su estilo, forma de expresión, sensibilidad y destreza plástica abordan la vida del santo de Bari, su iconografía, su simbología y además la influencia que él ha tenido en las fiestas navideñas. Gracias.